evocar muchos recuerdos y, por qué no decirlo, algún milagro que otro, sobre todo en algún corazón. La devoción por San Cristóbal es muy alta entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Precisamente la noche de Reyes un policía nacional pudo salvar su vida tras ser apuñalado, gracias a la medalla de San Cristóbal que llevaba en el bolsillo de su camisa, ya que la hoja impactó en la medalla, impidiendo que le atravesara el pecho, como se puede ver en esta imagen facilitada a Canal Vega Televisión. Gracias a este hecho, el atacante y el policía cayeron al suelo. El individuo volvió a su domicilio para coger otro cuchillo, pero la gente pudo defenderse y arrebatárselo de nuevo. El suceso ocurrió en los Palmerales de Elche tras recibir la policía un aviso de que un hombre estaba pegando una paliza a una mujer en la calle. El policía y su compañero atribuyen a San Cristóbal el hecho de que el puñal no le atravesara el corazón al chocar con la medalla metálica de la estampa, esta que suelen llevar los miembros de la orden. Se da la circunstancia de que este agente de la Policía Nacional había recibido la medalla en el acto organizado por los Caballeros de San Cristóbal el pasado sábado en Orihuela.
La Real Orden de Caballeros de San Cristóbal cambiará de Consejo de Gobierno el próximo viernes 13 de febrero. La toma de posesión de los nuevos cargos será efectiva en Valencia. El solemne acto se celebrará a la 1:30 de la tarde y estará presidido por el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, y contará con la presencia ya habitual en los actos de la Real Orden de San Cristóbal del Teniente General Jefe de la Fuerza Terrestre de Alta Disponibilidad de la OTAN, Rafael Comas, además de con el conseller de Gobernación, Luis Santamaría, y con el caballero de San Cristóbal de este año, Fernando Santafé, que es general jefe de la sexta zona de la Guardia Civil. Están también invitadas al acto otras muchas autoridades civiles y militares de la Comunidad Valenciana.
bolsillo de su camisa, ya que la hoja impactó en la medalla, impidiendo que le atravesara el pecho, como se puede ver en esta imagen facilitada a Canal Vega Televisión. Gracias a este hecho, el atacante y el policía cayeron al suelo. El individuo volvió a su domicilio para coger otro cuchillo, pero la gente pudo defenderse y arrebatárselo de nuevo. El suceso ocurrió en los Palmerales de Elche, tras recibir la policía un aviso de que un hombre estaba pegando una paliza a una mujer en la calle. Sabor de boca, muchos recuerdos y, por qué no decirlo, algún milagro que otro, sobre todo en algún corazón. La devoción por San Cristóbal es muy alta entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Precisamente la noche de Reyes, un policía nacional pudo salvar su vida tras ser apuñalado, gracias a la medalla de San Cristóbal que llevaba en el bolsillo.